Hello. Hello, hello, guys. Hello. Hello, how are you, Vane? Very good. Very good. Okay, nice to listen to that. Hello, Diego. Hola, hola, buenas. Buenas noches. How are you today? Gracias a Dios, decimos que bien, hay un poquito cansados del trabajo, pero estamos bastante bien. Exactly. Great. I'm so happy to listen to that, okay? Ya tenía tiempito de no verlo, Diego. La clase del jueves pasado no pude estar, me surgieron unos inconvenientes en la casa y el día de ayer anduve trabajando y se me olvidó, me viene a acordar ya faltando como 15 minutos para las 8, Muy pero ya era tarde. demasiado tarde para entrar. Okay. But it is nice to have you here, okay? Great. Hola. Let's see. Hello, Stephanie. Hello. How are you today? Todo bien un poco. Todavía mal de salud. Mal. Pero take the pills, las pastillas, ¿ok? And you will be better. Y se va a sentir mejor, ¿ok? Great. Gracias. Hello, Carlos Antonio Ponce. Hello. How are you today? Very well. Very good. Okay. Nice to have you here. Okay. May I Sí. see your face or not? Can I see your face, Carlos? Voy a tratar porque la cámara me falla de mi compu. Okay. Please try. Try, please. Okay. Hello, Sandy. Hello. How are you today? Fine. Fine. Okay. Nice to have you here. Thank you for being here. Let's see another person who is here. Let me see. Claudia. Hello. Hello, buenas noches. How are you today? Good. The microphone is off. Okay. Nice to have you here, Claudia. Okay, guys. Voy a decir esto en español para los que están aquí y los que vean la grabación. Recordarles, chicos, que es necesario, creo que se los compartí están viendo mi pantalla. ¿Sí? Se los compartí la primera clase, pero lo voy a hacer de nuevo. Aquí tenemos los lineamientos que nos dan para los estudiantes. Recuerden que es necesario que tengan el 80% de la asistencia, ¿ok? Let me see. Creo que por aquí estaba. Aquí está. Asistencia al 80% de las clases, ¿ok? Tienen que asistir a la clase. Otra cosa. Miren aquí qué dice. Tener cámara encendida, ¿ok? Ese es otro requisito que nos piden para que lo tomen en cuenta. Otra cosa que nos piden, trabajar ejercicios en la plataforma. Recuerden que los ejercicios tienen que estar hechos antes del viernes, ¿ok? Great. Excellent. Entonces, ya que estamos clear in that, vamos a empezar entonces con la clase. Ya saben que la participación, la asistencia y la cámara son cosas bien importantes. ¿Ok? So, we are going to start with the class. Let's begin. ¿Qué estuvimos estudiando, chicos, el día de ayer? ¿Alguien se recuerda? Where are you from? Where are you from? Exactly. Where are you from? ¿Y qué podemos contestar a esa pregunta? Si yo les digo, where are you from? Am from El Salvador. Exactly. I am from El Salvador. Entonces, el día de ayer les estuve yo compartiendo, bueno, pantalla, una lista de ciudades, no, de countries, de países, para que se las fueran aprendiendo pasito a pasito, ¿ok?
Entonces ahí eso fue lo que estuvimos viendo el día de ayer. Where are you from? Y también les quedó tarea. ¿Ok? ¿Se recuerdan de la tarea o hasta ahorita se acaban de acordar? Sí, me acuerdo. Me Ah, ha costado. ok, Vane, great. Esta era la tarea. Como ayer estuvimos estudiando Where are you from, estuvimos viendo las preguntas de yes, no questions, el verb be que forma parte esencial de yes, no questions. Entonces, esta era la tarea. Era un pequeño diálogo. Eran como tres conversaciones chiquititas donde ustedes tenían que complete the conversation with the verb be, ¿ok? Completar la conversación con el verb be. Levanten la mano los que ya hicieron la tarea, please. I can see Sandy. ¿Vane? ¿Hizo la tarea, Vane? Sí, solo que quizás no encontré dos respuestas. Ok, no problem. Entonces tenemos que Vane, Sandy, ¿quién más? Claudia, Marta, ajá, Jessica, hello, Jessica. Ok, no tenemos Jessica ahora. Ok, there's no problem about it. No hay problema. Solo les recuerdo una vez más, la asistencia y la participación es important, ¿ok? So there's no problem. Jessica is not here. Entonces, let's see. Andrea. Hello. Hello, Miss. How are Es you, que fui Andrea? a dejar a la niña porque le estaba dando de cenar, entonces la acabo de ir a dejar para que me la cuide mientras tengo la clase, así que vengo agitada. Okay, there's no Pero ya estoy problem. presente. Ok. Okay, great, thank you. Then Una let me. pregunta, ya empezaron con resolver la tarea. No, justo ahorita íbamos a empezar, pero estoy preguntando quiénes ya lo hicieron. Let me see, Stephanie. Yo lo hice, pero no me quedó bien, ya vi. Todavía no, Así pero no se preocupe, la que. intención es lo que cuenta. Entonces aquí entre Okay. todos nos vamos a ayudar a resolver la tarea, ¿ok? Great. Thank you so much, Andrea. Let me see, Stephanie. ¿Hizo la tarea, Stephanie? No, right? Ok, no problem. Diego no la hizo, ¿verdad? No, ok. Una cosa, estén pendientes del grupo de WhatsApp porque por lo menos ahí mandaron. Alguien me hizo el favor de mandar la captura el día de ayer. No me recuerdo quién fue, but thank you so Yo much. la mandé, pero la saqué boca cerrada, pues. Yes, me vi yo toda así en la foto. Pero muchas gracias, Andrea. Yes, entonces pendientes al grupo porque ahí, si tenemos tarea, ahí vamos a estar viendo y todo. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar con the conversation. In the first one, let's see. Sandy me dijo que la hizo, right? Great. Entonces, Sandy, ¿puede ayudarme con la primera conversación? Please. Yes. Ok, go ahead. Hiroshi, Yes. Yeah, it could be Hiroshi. Hiroshi, are you and Michael from Japan? Yes, we are. Oh, are you from Tokyo? No, I am not. I am from Kyoto. Kyoto. ¿Cómo? Kyoto. Kyoto. Great. Thank you so much. Entonces, chicos, ahí está la respuesta. Tenemos, yes, we are. Oh, are you from Tokyo? No, I am not. I am from Kyoto. ¿Ok? Ahí tenemos la respuesta. I am es la respuesta. ¿De la última de esta? Sí. Yes. No, we are. No, en este caso sería I am. Porque está el mismo ejercicio en la plataforma y Ajá. me aceptó we are. Puede Por ser eso es que he tenido algo de confusión. también. ¿Por qué? Porque aquí, mire, are you and Michael. Estamos hablando de dos, ¿ok?
Entonces, you, recuerden que podemos tomarlo como singular y como plural. Porque ahí decía entre paréntesis plural. Creo que esa es. Ah, vaya. Entonces ahí está. Entonces sí sería they are. They are. We are. Ok. Great. Thank you so much. Good observation. Now, Vane, can you help me with the second conversation, please? Okay. Great. Solo que la de la B y la de la B, ajá, no la tengo la primera. ¿Es Laura from the US? No. Esa respuesta no la tengo. Ajá. ¿De quién estamos hablando aquí? De Laura. Ajá, ¿y cómo podemos reemplazar Laura por un subject? Yo puse she's, pero en la plataforma no me acepta, entonces por eso tengo En la una duda. plataforma, una compañera también me dijo lo mismo. Entonces yo fui a revisar a la plataforma. No sé por qué en esa parte solo acepta la contracción. ¿Ok? Sería cheese. Chis. Ajá. Así. Ah, okay. En la plataforma, no sé por qué. En esa solo acepta la contracción. Les digo para que estén pendientes ahí cuando hagan la actividad en la plataforma, tengan en cuenta eso, ya que ella me lo dejó saber y me recordó ahorita, Vane, thank you so much. Entonces, sí, en esa sería la contracción, she's. ¿Ok? Ok, Okay, voy a empezar entonces. go ahead, please. ¿Is Laura from the US? No, she's not. She's from the UK. ¿Is she from London? Yes, she is. But her parents are from Italy. They are not from the UK originally. ¿Is Laura's first language Italian? No, it's not. It is English. Ajá, la última, ¿cómo fue, Vane? Perdón. La última, ahora es la última, Ajá, la la última B. participación. No, it's not. It is English. Exactly, great. Thank you so much. Exactly. Just be careful with the pronunciation, okay? This word, originally. 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 Exactly, great. Good pronunciation, okay? Esa fue la única palabrita. Ahora vamos a ver algo con respecto a pronunciación, ¿ok? Acerca justo de estas cositas. But thank you so much. Thank you, Vane. Let's see. Marta. Hello, Marta. Hello. How are you? Good? Happy? Yes. Sí, Ok, great. Entonces, Marta, como tenemos que Claudia también hizo la tarea, entonces, Marta, ¿me puede ayudar usted con la A, B y la A, las primeras tres participaciones? las primeras tres Yeah, please. are Selena and Carlos from México. Ajá. ¿Cómo sería en No. pregunta? Démosle el acento. ¿Cómo sería? Are from Mexico? Exactly, good. No, They are not. they are from Brazil. Ajá, sería they are. Exactly, la pronunciación es they are. They are from Brazil. Ajá, Brasil. Ok, seamos más. Brazil. Brasil. Brazil. Exactly, great. Are you from Brazil too? Ajá, pero démosle la entonación de pregunta, ¿cómo sería? Are you from Brazil too? Great. Thank you so much, Marta. Thank you, thank you. Now let's see, Claudia. Please. No, I am not. I am from Peru. So is your fifth language Spanish? Yet it is. Great. Thank you so much. Entonces, yeah, that was the correct answer. So thank you so much. Now let's see, las personas que no lo hicieron. Andrea. No, Andrea, usted lo hizo, pero me dijo que tenía preguntas, que una no la pudo hacer, me dijo, ¿verdad? Que no estaba como tan segura. Sí, algunas me salieron malas, pero ya las estoy corrigiendo. Ah, ok, great. So thank you so much. Gracias. Entonces, para los que no hicieron la tarea ahora, me van a ayudar
a leer la tarea, ¿ok? Entonces, el primer diálogo va a ser para Darling Stephanie y para Diego, ¿ok? Great. So go ahead, guys, please. Sería Hiroshi, are you and Michael from Japan. Recordemos, en inglés existe un ritmo y una entonación. Entonces, cuando hacemos una pregunta, tenemos que darle el acento de pregunta. Are you and Michael from Japan? Okay, great. One more time, please, Stephanie. Hiroshi, are you and Michael from Japan? Diego. Todo el... No, Diego. Algo me disculpe la vista. Yes, we are. No, no. Oh, are you from Tokyo? No, I'm not. I'm from Tokyo. Okay, yes, thank you. Remember lo que dijo Vane, okay? Aquí estamos hablando en plural, okay? The you and Michael. Entonces sería, no, we are not. We are from, okay? We are. Kyoto. Great. Thank you so much. Entonces, el diálogo número dos sería para Charlie. Hello, Charlie. Charlie, are you there? Yes, teacher. Okay, thank you. Yes, teacher. Charlie, usted me va a ayudar con el diálogo número dos y vamos a escoger a Andrea también para el diálogo número dos, okay? Okay. Great. Go ahead, please. Charlie and Andrea, please. Sí. ¿Quién empezaría? Ustedes deciden. Okay. Is Laura from the U.S.? U.S.? No. U.S.? She is not. She's from the U.K. 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 Is she from London? Yes, she is, but her parents are from Italy. They are not from the UK originally. Is Laura first language Italy? No, it is not. It's English. Great. Thank you so much, guys. Just be careful with this. Remember, English has a rhythm, okay? Entonces, cuando es una pregunta, le damos el acento de una pregunta, okay? For example, is Laura from the USA? Is she from London? Okay? Is Laura's first language Italian? Como que estamos, que nosotros ni siquiera sabemos si es, si son peras o manzanas, okay? Le damos el acento. ¿Cómo decimos esto? ¿Alguien sabe? U.S. U.S., exactly. What about this one? U.K. U.K., exactly. Yes. Thank you so much. Este lo decimos bat, pero en inglés lo decimos bat. Okay? Bat. Bat. Exactly. Bat. Great. Thank you, Marta. And then we have parents. 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 That is the way in which we say it. Thank you so much. Remember, guys, cuando tenemos el país, Italia, decimos Italy. Italy. Pero si estamos hablando de la nacionalidad, decimos Italian. Okay?
Italian. El anterior es con R. Italy. Exactly. Italy. Italy and Italian. Okay. Ahí tenemos la diferencia. Now let's see. Number three. Let me see. Daniel, hello. Daniel. No, Daniel. Okay, no, Daniel. No problem about it. No, Daniel. Let me see another person. Marta, please help me. ¿Cuál sería? Vamos a leer la número 3. Sería. Ay, 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 ay. Are Selena y Carlos from Mexico. Ajá, vamos a escoger alguna otra persona. Quiero ver quién no me ha participado. Claudia. Please. Claudia, me va a ayudar con Marta, por favor. La número 3. Marta va a ser la A y usted va a ser B, ¿ok? Great. Sería todo el párrafo. Yes. Ahora Selena, Carlos from México. No, no. They are not. They are from Brazil. Are you from Brazil too? No, I am not. I am from Peru. So is your first language English? Ese me cuesta pronunciar. Decimos language. Language in Spanish. Okay, hold on. Step by step. Language. Language. Okay. Language. Language. Spanish. Ahora todo junto. Language. 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 Okay. Language. Ajá. Está bien. ¿O no? Entonces, primero lo decimos first. First language. Spanish. Great. Ahora todo junto, Marta, please. So, are you first language Spanish? Yes, it is. Thank you, Claudia. Okay, aquí. So, is. Okay. Is your first language? Es, is. So, is. Is. El verb be is. Okay. Este. Is your first language Spanish? Okay. Así sería. Great. Thank you so much. Chicos, preguntas con respecto a la tarea. ¿Alguna pronunciación, nueva palabra? ¿Algo que vean ahora? ¿O todo está clarito? ¿Todo claro? Yes. Yo una pregunta. ¿Cuál era en la primera conversación, en el tercero y el cuarto espacio? Uh-huh. Tercero y cuarto. Let me see. Uh-huh. ¿Quién me puede ayudar con dice, el... dice, yes, we are. Oh, are you from Tokyo? No. Yo le puse aquí, it's not. Y de ahí el otro le puse, it's from Kyoto. Ajá, entonces, let me see. ¿Quién no tiene? Ok, ahorita vamos a resolverlo. ¿Quién tiene porque la le puse is, pero no me sale bueno. Ajá, no es is. Yo tengo no y am, no I'm. Mm-hmm. Let me see, ¿qué opinan? ¿Qué opinan de eso? ¿Está bien? ¿O yo lo que otro? No, I am. Sí, podría ser I am. Pero recuerden que aquí, Vane lo dijo al inicio de la clase, aquí estamos hablando de you and Michael. Estamos hablando de dos personas. Entonces sería you are. De dos you. Personas. No, porque aquí está. Ajá. Entonces sería we are. No. Exactly. Entonces sería no, we are not. And then we are from Kyoto, ¿ok?
Okay, thanks. You're welcome. Okay, you're welcome. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Me lo puede decir? ¿Me lo puede escribir, porfi? Yes, for sure. No, we are not. Esa sería la primera. No, we are not. No, we are not. Y la otra sería we are from. Okay, there you go. We are. There you have the answer. Okay. Great, thank you so much. So now, guys, les dije que ahora íbamos a estudiar un poco acerca de la pronunciación. Entonces, tengo esta pregunta para ustedes. What do you know? Cuando yo les diga, what do you know about? Y les diga algo, quiero decir, ¿qué saben acerca de? ¿Ok? Entonces, si yo pregunto, what do you know about stress? ¿Qué saben acerca del stress en English? ¿Qué creen que es? Primero, empecemos. ¿Qué creen que es stress? ¿Tienen alguna idea? ¿No? ¿No idea? Dependiendo del contexto, tiene dos significados. El primero puede ser el estrés. Cuando decimos, ay, estoy estresado. The stress, ¿ok? Puede ser uno, dependiendo del contexto. Pero, en este caso, I am talking about pronunciation. En este caso estamos hablando de pronunciación. Entonces, en inglés, como ustedes ya saben, no existen los acentos. Como en español, ¿verdad? Que en español, por ejemplo, para decir continuación, continuación, sabemos que la O lleva tilde. Continuación. Y hacemos ese ion, como le damos énfasis en esa vocal. En inglés no existen los acentos escritos, pero sí existen los acentos en pronunciación. Y no le llamamos acentos, le llamamos stress. ¿Ok? Stress es la última palabra. No, stress es donde le damos ese énfasis en la palabra. Por ejemplo, si yo les digo 15, ¿a dónde creen que yo hice el acento? 15. E-N. Ajá, al final, ¿verdad? 15. Ajá, yo hice el acento al final. El acento decimos en español, pero en inglés se dice stress. Entonces, el stress en inglés es donde le damos ese énfasis en la palabra, ¿ok? Ahorita vamos a ver un video al respecto donde nos explican un poco del stress in words. Entonces, quiero que pongan atención y si tenemos preguntas después, vamos a resolverlas, ¿ok? So, pay attention, please. Hi, everyone. In this class, you'll learn a few rules on how to stress syllables. And we will learn how these rules are essential in order to convey our meaning. There are two very simple rules about word stress. Number one, one word has only one stress. One word cannot have two stresses. If you hear two stresses, you heard two words. Two stresses cannot be one word. It is true that there can be a secondary stress in some words, but a secondary stress is much smaller than the main primary stress and is only used in long words. Number two, we can only stress vowels, not consonants. In this class, we will focus on stressing numbers, and in future classes, we will dig into more advanced uses of this topic. Let's take a look at the following numbers and their pronunciation. Notice the stress syllables. 13, 30, 14, 40,
15, 50. 16, 60. If you hear all the numbers starting at 13, we will stress the second syllable, and similar numbers such as 30, you'll stress the first syllable. This is the reason why whenever you hear a number, you may not be clear on whether the person is talking about 15 or 50. Now is your turn to practice pronunciation. I would like for you to practice repeating these numbers and their pronunciation and record. Okay, ¿entendieron el video, chicos? ¿O quieren que lo pongamos una vez más? ¿Mm? Sí, teacher, una vez más. No, teacher, ya no. lo puede poner una vez más, por favor. Okay, thank you so much, Stephanie. Sí, también por mí. Okay, thank you, Marta. Hi, everyone. In this class, you'll learn a few rules on how to stress syllables. And we will learn how these rules are essential in order to convey our meaning. There are two very simple rules about word stress. Number one, one word has only one stress. One word cannot have two stresses. If you hear two stresses, you heard two words. Two stresses cannot be one word. It is true that there can be a secondary stress in some words, but a secondary stress is much smaller than the main primary stress and is only used in long words. Number two, we can only stress vowels, not consonants. In this class, we will focus on stressing numbers, and in future classes, we will dig into more advanced uses of this topic. Let's take a look at the following numbers and their pronunciation. Notice the stressed syllables. 13, 30, 14, 40, 15, 50, 16, 60. If you hear all the numbers starting at 13, we will stress the second syllable, and similar numbers such as 30, you'll stress the first syllable. This is the reason why whenever you hear a number, you may not be clear on whether the person is talking about 15 or 50. Now is your turn to practice. Okay, so that was the video. Let me see now. Charlie, ¿puede decirme de qué trató el video, porfa? Please. Charlie, ¿de qué trató el video? No lo entendí mucho, teacher. No lo entendió. ¿Quiere que lo pongamos una vez más? Please. Okay, great. Let me see. I will play it one more time. Diego, ¿qué entendimos del video? ¿Entendió? Lo que yo logré entender fue la, como la énfasis que él hace, ¿verdad? En los ejemplos que estaba poniendo ahí, Kiyoshi y Kiyoshi. O sea, el énfasis que hace al final de la pronunciación. Okay, okay, great. Thank you so much. Let me see, Sandy. ¿Qué entendió del video, Sandy? Que cuando pronunciamos números, en el caso de... De los 30, 40, 50, 60, no confundir con el 13, 14 y 15, ¿verdad? Sino que en el 13, 14, 15 hacen la énfasis en el teen, que ese sería el stress, y en 30, 40, 50 es nada más el suave, ¿verdad? Su pronunciación. Entonces, que pongamos mucha atención en eso. Great. Thank you so much, Sandy. Exactly. Sandy lo acaba de decir. Pero vamos a volver a poner el video la última vez. Así que pay attention, ¿ok? Pay attention, please. Sandy. Sorry, Sandy. Please, Charlie. Diego, please. If you didn't get it, si no lo entendieron, please pay attention this time porque vamos a ocupar esto, ¿ok? So let's.
Hi, everyone. In this class, you'll learn a few rules on how to stress syllables. And we will learn how these rules are essential in order to convey our meaning. There are two very simple rules about word stress. Number one, one word has only one stress. One word cannot have two stresses. If you hear two stresses, you heard two words. Two stresses cannot be one word. It is true that there can be a secondary stress in some words, but a secondary stress is much smaller than the main primary stress and is only used in long words. Number two, we can only stress vowels, not consonants. In this class, we will focus on stressing numbers, and in future classes, we will dig into more advanced uses of this topic. Let's take a look at the following numbers and their pronunciation. Notice the stress syllables. 13, 30, 14, 40, 15, 50, 16, 60. If you hear all the numbers starting at 13, we will stress the second syllable, and similar numbers such as 30, you'll stress the first syllable. This is the reason why whenever you hear a number, you may not be clear on whether the person is talking about 15 or 50. Now is your turn. Okay, chicos, aquí tenemos. ¿Está claro ahora, Diego? ¿O dos que tres? ¿Dos que tres? Claro. Claro. Yeah. Okay, great. Let me see, Charlie. Did you get it? ¿Entendió, Charlie? Yes, teacher. Yes. Okay. What about you, Claudia? Did you get it? Okay. Yes. Okay. So yeah. Can you give me the pronunciation entre 13 y 30, please? Claudia, el micrófono. ¿Cuál me dijo? ¿Puede darme la pronunciación ya ahora practicando el stress entre 13 y 30, please? Eso sería 13 y el 30, 30. Mm-hmm. Near. Thank you so much. Thank you, Claudia. Voy a repetirlo ahora, lo voy a hacer yo. Pasito a pasito. Recordemos, como el muchacho dijo en el video, el stress en las palabras solo puede haber uno por palabra. No podemos tener dos. Si tenemos dos, en inglés se llama secondary stress, pero es menos fuerte que el primero. Y solo existen palabras largas. ¿Ok? Así como en los números, solo tenemos un stress. El stress, voy a decir una vez más, es cuando le damos más énfasis en la pronunciación. For example, we say, listen to this carefully, please. Listen. It is 13. Decimos 13. Quiero que vean bien. Mi lengua va entre los dientes una vez más. Entonces decimos 13. ¿Ok? Miren la lengua, 13. ¿Se dan cuenta? El stress in the word lo ponemos en teen. Decimos 13. Va a ser diferente cuando estamos diciendo 30. Cuando decimos 30, entonces el acento lo ponemos en la primera I. Entonces decimos 30. ¿Ok? Le damos ese énfasis en la primera. Decimos 30. ¿Ok? Pasa lo mismo con 14 y 40. Entonces, 14 lo decimos 14. Damos ese teen. ¿Ok? Eso que ustedes ven que yo hago teen, que hasta le hago así con la cabeza, es lo que llamamos stress. ¿Ok? Ese es el famoso stress.
Entonces, questions until here, preguntas hasta aquí con respecto al stress. ¿Todo claro? El 30 se pronuncia dairy o dairy. 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 Dairy, ¿verdad? Dairy. Y el 13 es 13. 13. Remember this, stress? 13. Okay. Una vez más, Marta, los dos, porfa. 13 es 13. Ajá, pero démosle ese énfasis. 13. 13. Y el 30 es 30. Great. Thank you so much. Now let's see. Vane, porfa, el siguiente. 14. 14 y 40, porfa. 14, 40. Great, thank you so much. Now, Diego, please. El siguiente. Sería 15 and 50. Mm-hmm, great. One more time, una vez más, dándole más énfasis, porfa. 15 and 50. Ajá, démosle más énfasis, un poquito más en 15. 15. Great, yes, exactly. Thank you so much. Stephanie, please. Sería 16 y 60. Ajá, démosle más énfasis a 16. 16. 16, ¿ok? 16. Exactly, 16. Quiero que hagan el stress, ¿ok? One more time, please, Stephanie. 16 y 60. Great, thank you so much. Now let's see, Claudia, one more time, please. 13 y 30. Okay. So yeah, 13 y 30. ¿Cómo sería? De nuevo el 30, por favor. 30. Ajá, sería 30. Okay. 30. 30. Look at my lips. 30. Okay. 30. Okay. Entonces, démosle extra énfasis al 13. Cuando tengamos el teen, le damos ahí el énfasis. 13. Okay. And 30. Okay. Una vez más, Claudia, porfa. 15 y 30. Ah, ajá, en el 30 nos hemos quedado. El 30 lo decimos 30. Ponemos 30. La lengua entre los dientes, como tapando la salida del aire, y después dejamos ir el aire. Entonces sale 30. 30. One more time. 30. 30. Exactly. Entonces, con 13 decimos 13. Okay. One more time, please, Claudia. Okay. 13. Y 30. Exactly. Great. Thank you so much. Now, Andrea, please. 14 y 40, please. 14 y 40. Okay. 14. 14 and 40. Great. Awesome. Thank you so much. Ahorita estoy haciendo que lo hagan bien exagerado para que quede bien marcado el stress. Okay. Porque eso es el tema que estamos viendo. Ya en la vida cotidiana, si les preguntan, no van a decir, I am 40, right? O 14. No, ¿ok? Que suene más natural, ¿ok? Yeah, suene más natural. Now, let me see. Daniel, are you here? I'm sorry? Daniel, please. El otro. 15 y 50. Daniel is not here. So, Charlie, please. 15 is 15.
Démosle extra énfasis in the stress, please. Okay, 15, 50. Great, thank you so much. Now, Carlos, Antonio, please. 16 y 60. Carlos. Carlos. Carlos no está. Ok, Jessica, please. Ayúdeme con la pronunciación de 16 y 60. Jessica, por favor. No, tampoco. Ok. 16 and 60. One more time, please, Carlos. 16 and 60. Great. Thank you so much. Exactly. It is in that way. Entonces, eso es lo que yo les quería enseñar. Esto es acerca de pronunciación. En inglés, no escribimos así como se escuchan las palabras. Por ejemplo, 15, no lo escribimos así. 15, no. Esto, este tipo de pronunciación no existe en inglés. En inglés tenemos símbolos para la pronunciación. ¿Ok? Y tenemos estos símbolos de aquí. ¿Se dan cuenta esta cosita de aquí arriba? Es como un apóstrofe. Esto, en los símbolos de pronunciación, lo ocupamos para el stress, que es lo que estamos viendo ahorita. Entonces, cuando yo pongo el stress right here, quiere decir que en todo esto va a recaer el stress. ¿Ok? ¿Se dan cuenta aquí? Lo tengo aquí. ¿Y cómo decimos 15? 15. ¿Se dan cuenta? Entonces, aquí está el stress y justo aquí cae bien cabal notoria la pronunciación. Lo mismo pasa que aquí, miren, acá tenemos el stress. ¿Y dónde cae? En la primera E, right? 50, ¿ok? 50. Solo para que sepan, así es como son los símbolos fonéticos. Para que no me los engañen después, que sí se puede poner así. 15, no, ¿ok? Esto no existe en inglés. No se puede enseñar de esta manera, ¿ok? Esto no existe. Estos son los símbolos correctos para la pronunciación, ¿ok? Pasa lo mismo con 50. Esto, para que lo sepan, en inglés se llama IPA. IPA significa International Phonetic Alphabet. International Phonetic Alphabet. ¿Ok? Esto significa APA. IPA, sorry. IPA. International Phonetic Alphabet. ¿Ok? Great. Entonces, como ahora ustedes ya se saben la intonation, ya se saben el stress, y como ya vimos en clases anteriores, les tengo yo una pequeña sorpresa. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Quiero que saquen su cuadernito, saquen un lapicero o un lápiz, lo que quieran, y vamos a tener una práctica de dictado, ¿ok? Práctica de dictado. Voy a decirles yo números, tampoco les voy a decir millones, va. Vamos pasito a pasito. Números del 100, 150 y así. Y ustedes los van a escribir. Los voy a repetir solamente dos veces. Cada número dos veces. ¿Ok? Así que quiero que pongan atención porque solo los voy a repetir dos veces. ¿Qué van a hacer después? Me van a mandar una foto en WhatsApp. ¿Ok? Y yo les voy a enviar la respuesta de cada numerito, ¿ok? Y ustedes ya se dan cuenta si la atinaron o no, ¿ok? Entonces, ¿están listos, chicos? ¿Yes? ¿No? Nacieron listos ustedes, va. Yes. Otro nivel. Ok. Ok, entonces vamos a empezar. Teacher, una pregunta. Yes, tell me, Charlie. ¿Se escribirá el número o la letra? El número. Ah, ok. Ok, el número. Otro día vamos a hacer donde me escriban la letra.
Thank you so much for the idea. Thank you. Ok. Entonces, quiero ver, van a ser solo 5 números. Fácil para ustedes. Los estoy anotando para mandarles después. ¿Cuáles son? Vaya. Number one, please pay attention. Number one, only 2 times. 250. 250. Number two. Number two. 15. 15. Number three. 67. 67. Number four. 77. 77. And the last one, number five. 40. 40. Ahora lo voy a decir todos rapidito. ¿Ok? 250, 15, 67, 77, and 40. ¿Ok? Ahorita les voy a dar un minutito. Un minutito para que me manden la foto en WhatsApp, porfa. ¿Hizo 57 o 67? Ajá. Voy a repetirlos una vez más, ¿ok? Para que quedemos clear. Number one, 250. Number two, 15. Number three, 67. Number four, 77. Number five, 40. ¿Ok? Ahí están los números, la práctica del dictado, ¿ok? Entonces voy a esperar a que me manden la foto y yo les voy a compartir las respuestas, los números que yo dicté. Así que porfa, tienen un minuto, porfa, para tomarle foto y me la envían. Un minuto, guys, please. Please, please, please. Great, Andrea. If we have Vane. You can have Diego. I don't know who is this person, but thank you. Sandy also. Okay, thank you so much. So here we have. Aquí tienen la respuesta. Yo creo que la mayoría acertó. La mayoría. Ok, good job. Excellent. I like it a lot. Ok. I like it a lot. Thank you so much. ¿Cómo sintieron esto? ¿Sintieron que estaba fácil? ¿Difícil? ¿No quieren volver a tener esta experiencia? Yo lo sentí un poquito difícil nada más. Pero creo que va a ser como más difícil solo es de práctica hacerlo el dictado en letra. Porque ahorita me hice aquí uno así sin ver. Entonces puse 13 y puse T-R-I-R-T-I-N. Entonces creo que no va así. ¿Cómo? ¿Puede escribirlo en el chat? La H. Ajá. Escríbalo en el chat, porfa. Ok. Vamos a ver. Yo lo escribí así. Vamos a ver cómo es. Sí, para mí, 13, aquí. Vamos a ver. ¿Alguna otra opinión de alguien más que quiera decir algo al respecto? ¿Estuvo bueno? ¿Le gustó? ¿No le gustó? ¿Quedaron traumados? Ajá. Ahí se lo envié. Great, ok.
Entonces creo que me faltó la H, no sé. Ahí era 13, right? Trece. 13, right? Exactly. 13. ¿Cómo escribimos 13? Let's see. Voy a ponerlo rapidito. Solo para que medio veamos. Mire. Aquí está, ¿ve? 13. Ah, súper diferente. Doble I, doble E. Doble E al final. Y la H en medio, ¿ok? ¿Qué me dijo, Vane? Disculpe. Easy. Ok, great. Dígame, Carlos. No, nada. ¿Nada? No. No, ok. It's okay. ¿Quién más? ¿Quisieran volver a tener uno? Va. ¿Qué les va a quedar? Dígame, Carlos. No, solamente preguntar si va a volver a hacer otro ejercicio igual. Sí, el día de mañana. Justo decirles eso iba. ¿Qué va a pasar? Este video ustedes lo pueden encontrar en la plataforma. Este video. Si no lo tienen o si no lo encuentran, me dicen y yo se los mando, les mando el link en el grupo. Quiero que repasen esto a conciencia, ¿ok? Hoy sí, a conciencia, lo estudien. Si quieren, hagan una lista ustedes, lo escriben 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces, si es posible, y que estudien la escritura, letra por letra, ¿ok? Letra por letra de esto. Así como ven los números, uno por uno. ¿Por qué? El día de mañana les voy a hacer yo otra prueba, pero esta vez ya no va a ser que van a escribir los números. Ahora van a escribir las letras. ¿Ok? Las letras. Vamos a hacerlo fácil. Por el momento, solo quiero que se aprendan del 1 al 25. Del 1 al 25. Aquí pueden ver. Yo creo que los del 1 al 10, creo que los manejan. ¿Ok? Si no me dicen, les mando la foto que les puse yo en la presentación pasada. Y ahí sale la escritura. Entonces, sería tarea para mañana. Repasar a conciencia la escritura de los números del 1 al 25 para el día de mañana. ¿Por qué? Voy a hacer otra práctica de dictado y ahora no van a ser 5 números. Ahora vamos a hacer 15 números, ¿ok? 15 números. Entonces, esa sería la tarea para el día de mañana. Preguntas, chicos, con lo que vimos ahora, con lo del repaso, con la tarea, ¿alguna pregunta o duda que ustedes tengan al respecto? ¿O todo está claro? Yo tengo una. Dígame. Esto de estrés es solo aplica para los números o también aplica para una conversación, digamos, fuera de los números. Para todo. Todas las palabras en inglés llevan stress. ¿Ok? Todas las palabras. Pero ahorita lo estamos viendo solo con los números porque es el tema como que le estamos dando más énfasis a los números. ¿Ok? Entonces, por eso ahorita solo estamos viendo el stress en los números, pero existe en todas las palabras en inglés. ¿Ok? Ok, thanks. You're welcome. Good question. I like it a lot. Ajá, ¿alguna otra pregunta o estamos clear para mañana? ¿Todo claro? ¿Sí? Yes. Yes. Ok, thank you. Me gusta. Si yo les digo todo claro, quiero que me digan yes. Yes, Nicole. Yes, teacher. Ok, great. Thank you so much. Entonces, ahí tienen tarea para mañana. Ya saben, mañana vengan preparados mentalmente a sacarse un 15 de 10. Ok, 15 de 10. Hay que manifestarlo, como dice ahora la juventud. Vamos a manifestar la buena nota. Ok. O sea, ahorita vamos a estudiar, pero mañana va a ser la tarea. Exacto. Vamos a hacer este... El dictado. El dictado. Ahorita les queda, desde ahora tienen casi 24 horas para estudiar. 24 horas. Estudiaríamos los números del, ¿cuánto dije? Del 1 al 25.
Los números, ok. Escritos, ok. Las letras, quiero, porfa. En letra. En letra, sí. Ahora estuvimos viendo que yo les decía, ustedes nada más escribían el número. Pero para mañana, las letras. Okay. Ok. Entonces, tienen un día entero para repasarlas. Si tienen dudas o preguntas, recuerden que ahí tienen mi número, me escriben al privado, me escriben en el grupo, yo lo veo, les contesto y les ayudo. ¿Ok? Gracias. Bueno, ya saben, entonces, that will be all for today. Hope to see you tomorrow. Be ready to get a 10, right? Be ready to get a 10 in the dictation practice. So guys, that was it. Bye-bye. Hope to see you tomorrow. Thank you. Bye. Bye-bye.